Right before we start anything, so I'm gonna ask you guys to stand up and my name's J.J. McCauley, and you're watching AccessTV.org. Haga lo que tenga que hacer. Dice la palabra en Mateo 18:20, que dice donde si hay dos o tres en su nombre, Él está. Él está con ellos. Yo sé que aquí hay más de dos o tres. Yo no soy muy bueno en la matemática, pero aquí hay más de dos o tres. Y vamos a provocar un cambio en la ciudad de Hartford. Amén. Nos declaramos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, con un propósito de adorar y glorificar tu nombre, de traer excelencia en tu nombre, Dios mío. Oh, Father, we thank you, Lord, for what you're doing. Te pido, Señor, que tú tomes control de esta reunión. Padre, estamos aquí, Señor, Padre, con un propósito de traer gloria a tu nombre, Señor. Señor, pon en nosotros, Padre, pon en nosotros ideas. Pon en nosotros, Dios mío, cosas que nos van a ayudar para lograr este propósito que queremos lograr de hacer este servicio para la gloria tuya. Que todas las ideas sean ideas que vengan de ti, guiadas por el Espíritu Santo, Dios mío. Y que podamos entender, Dios mío, que esto es para tu gloria. Esto es para tu gloria, Señor. Lo que estamos haciendo aquí es para la gloria del Señor. Yo te doy gracias, Señor, antemano, Señor, por lo que estás haciendo. Todo te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en victoria dice, amén. Amen. Thank you. All right, we're going to have, I'm going to pass it down to my brother president, Sammy Vega. Bienvenido a todos. Primero que nada, bueno, conozco a todo el mundo. Voy a empezar con yo. Me llamo Samuel Vega, soy el presidente del desfile puertorriqueño. Criado en la iglesia católica, ahora I belong to el Centro Jubilú de Olam, pastora Magda López y pastor Rey López. So vamos a dar la vuelta y empezamos. Mi nombre es Magda López, pastora del Centro de Julio Lolán en el 806 de la Windsor Street, Hartford. Mi nombre es Leticia Vélez y yo soy la secretaria de la iglesia de Centro de Júbilo Lolán. And I'm Ruth Berganti. I'm actually the secretary for the CICD Faith Outreach. We're here today. My name is William Cordero, New Life Worship Center, senior pastor there at 127 Mather Street in Hartford. My name is Ilianis Chavez, and I am, I just go to Right Now Ministries with Bishop Rashing Brown and Pastor Bridget Brown. God bless you. My name is Joel Cruz, and I'm one of the assistant pastors for the House of Praise and Worship, where my dad is the bishop. My name is Kiles Cruz, and I represent Magda López Church, Pueblo de Olam. I'm a leader of our church. I'm Shlomo Ben Yosef Halevi. That's Shlomo, son of Joseph, from the tribe of Levi. That's how I'm called up to the Torah. My English name is, I'm attorney Jeffrey Dressler, and I work with Sammy. My name is Sean Negron, and I represent the House of Worship United by Christ. My name is Genesis Negron. I also represent House of Worship United by Christ. I am the secretary, and we are a representation of our pastors. Valentin Rosario de la Parroquia San Agustín, Iglesia Católica de Hartford. Buen día. Hey, Pedro de Santiago de Marcos García, Senior Pastor en el Centro Cristiano Lluvia Restauración. Moises Briganti, I belong to Crossroad Community Cathedral, Pastor Bishop T. Wiles and Nita Wiles. And by the grace of God, I am the Director of Faith Outreach. Gladys Rivera, Vice President of CICD. I also belong to Crossroads. Amen. All right, welcome. It's a blessing being here today. So many leaders here today. First of all, I'm going to give you a history, and I'm going to have Gladys Rivera tell you a little bit more about who we are. But briefly, as you know, El Desfile Puerto Riqueño, de Connecticut, well, de Hartford lleva mucho tiempo. And I believe more than, I think, 50 years, if you add the numbers up. But I would like Gladys, because actually she's
not only the BP, but she was the former president, and she'd been on board for many, many years, and not beyond that, too. So, yeah, I mean, maestra. Gladys. So, welcome. This is very exciting. CICD actually became incorporated in a 501c3 in 1995. Prior to that, we were the Puerto Rican Parade of Hartford under the auspices of the Connecticut State Puerto Rican Parade. And then in, I believe, 6 or 7 years ago, the state organization folded and we decided to continue the efforts in Hartford. And this is a very strong committee. I was president when we transitioned. And I'm very happy that Sammy is now the president leading the charge. Very happy to be under his leadership. We have, our goal is to promote our culture and maintain the mission and enhance our youth, bringing education and leadership to our community. We have always had the faith ministries amongst us. We actually participated with what's the name of Sacred Heart? Mm-hmm. Maria Sanchez, who was one of the founders, was a member at Sacred Heart Church, and actually the parade began on Albany Avenue, and the mass preceded it at Sacred Heart. Throughout the years, you know, that has pretty much gone away. We were very blessed, and last year when I came, I was off on and off for a little bit, on as an advisor. And last year when I came back and started manage the SVP, we noticed that the invocation had been kind of taken off the agenda for our events, which has always been a must for us. I mean, we want God to lead us. So last year we decided, I had actually just met Moises for another event that we were talking about through our Crossroads meetings, and I mentioned to Sammy, you know, we need to get the invocation back on this agenda. And he said, I know somebody that can do this, and he mentioned Moises, and it was great. You know, God brings us together in mysterious ways. And amen. So anyway, we asked Moises to honor us with doing the invocation at our flag raising ceremonies, and that led to invocations at every event that we had, including the Puerto Rican parade, yes, and the festival, which, yes, was amazing. We bring in anywhere between 20,000 to 30,000 people at this parade, so it was a huge effort for us, and it was just great to see the mass of people actually bowing their heads and going along, yeah, with it. So I'm really excited to have this going on this year and build on it, and you know, bring our culture and our Lord together, because we really need it in our communities these nice days. Thank you, Gladys. Yeah. And like Gladys mentioned too, everything started last year when Moises came along, and believe it or not, after the festival last year, after all the blessing que Dios lo dio, Valentín lo llamó. Valentín Rosario gave me a call, and he said, oh man, that was something nice what you guys did for the first time. He haven't seen it for many years, and he said, let's sit down, how can we work together and pour our mind together? So that's how we came up with the Faith Outreach Committee. Our chair, Moises Brigante, and his wife, Ruth. So I'm gonna have Moises. Wow. Well, pretty much, they covered pretty much what I was gonna say, but it really started, it's not a coincidence what God does, and it all started in the preaching. I was preaching at Centro Jubilán, the Jubilo Centro Olán, and which Pastor Magda Logan and Ray Perez, and that day I invited Sammy to come and you know, hear the word of God, and he came to support me. But you know, he had, you know, God was in there, and God had a plan, and he still have a plan with Sammy. And that day he accepted the Lord. From there his wife accepted the Lord,
He got baptized, and he became a little more a member of the church. And again, they invited me to go ahead and pray, and I'm like, hey, whatever you need me, I'm here. Because you know what, I like to put God and I like to praise God, and this is a great opportunity to do so. And then from there, we came out to, then I was invited to the parade and I prayed. And you know, for the glory of God, it was that day something really happened. All the demonic force, anything that the enemy had planned for that day was canceled. And it was not because of Moises Brigante or Sammy. It was because when you put God in the center, things happen. And that day, I remember because my wife is a retired police officer in Hartford. She said, honey, it was a success because we didn't have no complaint, no major, you know, problems. It was flawless. And again, it was because we put God in the picture. And from there, the vision came up that, you know, well, let's sit down. That's when Valentin and he said, let's sit down and talk. And we sat down and we came out with this committee, Faith Outreach. And, you know, the vision that, I mean, Valentin's going to speak further of the campaign. But our vision, my vision was, and I could probably say speak for Sammy and Gladys, is to bring all the churches together so that, you know, we can make a service. This is more than a parade. This is more than a culture thing. This is, you know, getting, you know, impacting the city of Hartford. And in order for doing that, we have to work as a team. You know, there's no I, no me, is a team, and that's the only way we can conquer this. So our vision is to pretty much pray for overall safety of the parade, because we know it's going to, like I said, like Gladys said, there's going to be 20 or 30,000 people plus in there. What a great opportunity to minister in that day. You know, what a great opportunity to be there as a church, because you know what, we can't save what is already saved. We got to go out there and preach the word and spread the gospel. So I'm here to be an instrument of God. I'm here to have you guys, you know, put our ideas together so that we can come out and do something glorious for the kingdom of God. Amen. Amen. So with that said, I'm gonna have my man, co-chair, Valentin Rosario, with us. Bien, mucho gusto y gracias por invitarme. Yo voy a hablar en español. Es okay. es cierto lo que ellos acaban de explicar, que la Iglesia Católica, ese día que tú hiciste la oración, creó un impacto en mucha de nuestra gente. Yo soy miembro del consejo pastoral de la iglesia, y el padre José Mercado es el sacerdote puertorriqueño. Y le comenté, él no tuvo la oportunidad de estar presente en la parada, pero le comenté de lo que había sucedido y de la oración, y que creó un impacto en la gente que estaba allí. Y el asunto es que surgieron varias ideas y comenzamos a hablar, y pues, para el año que viene, que podemos hacer algo mejor y venir y unirnos a la parada. Y hablamos de esto mismo que estamos haciendo aquí, invitar y hacer algo ecuménico. Amén. Algo ecuménico donde podamos crear un impacto a la comunidad puertorriqueña y latinoamericana que viene y participa en nuestra parada, porque no es solamente de puertorriqueños. Yes. Hay muchos mexicanos, muchos peruanos, colombianos, todos los países de Latinoamérica. Yes. Que están allí con nosotros participando con la música y la comida y todas esas cuestiones. Pero hace falta lo que comenzó Moisés. Yo conozco muy bien la historia de la parada puertorriqueña. Desde que llegué aquí en el 80, he estado participando con mi familia en prácticamente casi todas las paradas. Y conocí a María Sánchez, conocí a muchos de los fundadores de la parada, y conozco bastante por ahí de la comunidad. Pero el asunto es que esto es un momento único que no se ha dado en la historia de la parada puertorriqueña. Y tenemos que ver cómo
hacemos una, lo que le presenté a Sammy y a, se me olvidó el nombre, a Moisés. La idea principal es con ustedes, con la ayuda de ustedes, hacer una campaña de oración. Comenzar el día que ustedes determinen aquí, el día que ustedes determinen, una campaña de oración, usar a esos feligreses, todos esos miembros que ustedes tienen en sus iglesias, para entusiasmarlos a que oren. La oración tiene mucho poder. Yes. Nosotros podemos entusiasmarlos para que entiendan la idea. La idea principal de todo esto es que haya paz en esa parada puertorriqueña, que haya unidad. ¿Y cómo se puede demostrar la unidad? Nosotros, los líderes de las iglesias, de todas las iglesias, que estemos unidos allí, que estemos presentes, el día que vayan a izar la bandera, se haga una oración, pero que estén, hayan varios pastores, que haya un sacerdote, que vea la prensa y vea la comunidad, que hay unidad. Entonces, cuando tú demuestras eso con ejemplo, el público y el pueblo pues se va a entusiasmar. Mira, esto es algo diferente, algo bonito, algo que me gusta. Me voy a sentir, tú sabes, más tranquilo participar de la actividad. Mucha gente no va a la actividad porque han habido muchos años que han habido violencia ahí. Y yo ya he presenciado en varias ocasiones violencia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Que haya paz. ¿Y cómo se logra eso? Con el único que tiene el poder más que todos nosotros, que es Jesús, el único, el todopoderoso. Amen. Que va a estar ahí presente, pero tenemos que convocarlo, invocarlo. Amen. Y tenemos que comenzar esa campaña hablándole, diciéndole, cuando estén haciendo sus oraciones por la mañana, antes que se levanten, cuando se levanten, comiencen a orar, dando gracias a Dios, y oremos por el éxito de la parada puertorriqueña. Que no suceda nada, y que el ojo público va a estar encima de nosotros ese día. Yes. Y que sea noticias bonitas, que salgan el lunes, no salgan noticias negativas. Y cuando me acerqué a ellos, pues esto fue prácticamente lo que les dije, porque esa es la idea que nació de esa oración que hizo Moisés. Esa chispita la prendió ahí. Imagínense en todas las otras chispitas que ustedes van a prender. Amen. Haciendo lo que van a hacer en esa campaña de oración en sus iglesias. Y para el año que viene, si Dios quiere, pues va a ser algo más. Vamos a tener quizás más gente aquí, más otros sacerdotes. Los sacerdotes no están aquí porque el director de la pastoral hispana de la arquidiócesis de Hartford es un puertorriqueño, Padre José, que es mi párroco, José Mercado, y él dijo, lunes santo, yo no puedo, tenía un compromiso ya, y todos los demás sacerdotes están en esa actividad, que no podía escaparse a ninguno. Eso me echaron una bendición, me dijeron, vete allá y represéntanos ahí. Yo estoy aquí a nombre de toda la Iglesia Católica, estamos todos dentro del bote. Y es cuestión ahora de parte de ustedes de organizar y seguir con Sammy y Moisés. Yo voy a estar aquí, estamos apoyando y para la próxima reunión vamos a estar aquí. Pero el trabajo grande lo van a tener que hacer todos ustedes. Amen. Y nosotros, la Iglesia Católica, vamos a trabajar y vamos a orar y vamos a estar ahí apoyando. Pero yo trabajo de noche y lo que quiero decir es que a veces en ciertas reuniones no voy a poder estar. Y después que termine de hablar, me quedo unos minutitos y me tengo que ir porque estoy en horas de trabajo y tengo que regresar. Sí, yo soy trabajador social y
retirado ya y estoy ahora trabajando en otra cosa, pero que toda mi vida aquí en la ciudad de Hartford he trabajado con muchas instituciones y con el gobierno también, pero que mi afán es el mejorar, mejorar al ser humano, o sea, ayudar al ser humano y buscar la forma de que nuestra comunidad puertorriqueña y latinoamericana mejore. Yes. Y eso es el goal de todos ustedes también en sus iglesias. Ayudar a esas personas espiritualmente, emocionalmente y de todo, porque no es solamente espiritual. So, en eso estamos. So, de aquí en adelante, pues ustedes con Moisés, pues diseñan cómo van a hacer esa campaña, las fechas de cuándo van a quieren comenzar. Y yo diría que debería de ser lo más pronto posible comenzar esa campaña. Y ya, ya. Lo que hay que comenzar a hablar ya. Gracias por escucharme. Gracias. We actually have Walton. Do you want to introduce yourself? Hi, my name, I'm so sorry I'm late. I was in the wrong building. And I'm going through the halls. I'm like, wait a minute, is it 60? I'm going through my emails trying to find, but I'm here, thank God. My name is Michelle Ruiz, founder and pastor of Light of Hope Ministries in the city of New Britain, and also a founder for Coho Centers, which is a youth center that we're going to be opening in New Britain. So thank you. I'm humbled and honored and grateful to God, first of all, and for the invitation to be here and pray, be a part of the body of Christ. Well, question, comments, and suggestions. This is what we're going to put our brain together to see how we're going to come out with this service. Because obviously everything that we do it with excellence for God. And we want to, again, you know, do it with pride and understand that this is for God. This is not for ourselves, or this is more who we represent. Amen? So, suggestions. Jeffrey. Hay un tiempo para orar y un tiempo para obrar. Amen. Hay que considerarnos sacerdotes, cada uno de nosotros. Una parte de los mandamientos es enseñar a los niños. A través de los niños podemos mejorar el mundo. En hebreo se llama Tikkun Olam, para hacer el mundo un mejor sitio a vivir. Por lo tanto, sugiero que lo que hacemos, tenemos que dirigirnos para la nueva generación, porque la familia latina es la núclea, el núcleo de que puede mejorar el mundo. Porque todo, no se hace nada sin la familia. Y a través de lo que tenemos en cuanto a la religión, el moral, la ética de muchos de nosotros que estamos disgustados de lo que está sucediendo, porque no hay parámetros, no hay límites, y lo hay, es fácil, ok. La palabra del Señor es lo que, si seguimos, tenemos una estructura y tendremos una vida bendecida. Si no la seguimos, no tenemos una rumba. Es lo que enseñamos a nuestros hijos. Yo empiezo mi día con oración. Si alguien me dice, mire, ¿cómo estás? Every day with a plan and a prayer. Every day with a prayer and a plan. En esa orden. Una oración y luego vamos a ejecutar. Para respetar a cada uno de nosotros, porque estamos creados en la imagen del Señor. Amen. Y para faltar respeto a uno al otro, es faltar respeto al Señor. Amen. Eso es lo que me alegro de lo que han hecho. Enhorabuena. Y yo he visto a esta comunidad crecer y ahora está uniendo con unas metas nobles. Lo que yo veo es que lo que hace, hay que empezar con la juventud. Y bien, bien, bien joven. Porque ahí, instruyendo a ellos y tejiendo, aunque okay, esas hilos en su tela, ¿verdad? Se hace parte de su ser y ellos no aparten de eso. Por tanto, si hay juego, lo que sea, y lo hacen parte de toda actividad, ustedes van a lograr lo que el Señor le ha mandado a lograr.
este, para unificar el mundo a través del nombre del Señor. Well, I know you have something going on tomorrow. Oh, I'm sorry. Okay. Yo iba a traer el